es jueves y los jueves hacemos postres. Entonces, okay, los ingredientes van a estar pasando abajo de la pantalla para que la señora con calmita vaya apuntando. Y vamos a empezar entonces con las instrucciones. Ya iba a ser el que venga los ingredientes. Es que es automático, te entiendo. Muy bien. Hoy no, van a estar pasando. Hoy no, hoy van a estar pasando por abajo de la pantalla y con calmita. Sí. Puedes decir que corran los ingredientes y que corran por acá abajo. Mira, ahí van. Corran los ingredientes. Ahí va, ahí va. Muy bien, chicos, yo a ustedes les voy a encargar. No hagan cochinadas, no lo tiren, por favor. Les encargo la leche, no se les vaya a regar. Ya me limitan. Lo digo, algo será. Lo va a hacer Andrés. Si lo regañes, que sea Andrés. Tú dime qué. Chicos, les voy a encargar la salsa de vainilla. Entonces ya les acerco los ingredientes, les doy las instrucciones para que ustedes lo vayan haciendo. Y usted en casita también ponga atención con las instrucciones de la salsa de vainilla. Muy bien. La cacerola ahorita está previamente caliente porque yo tengo que hacer eso para que se me calienten más rápido, si no me tardo mucho. Entonces, bien, con cuidado, retírenla del fuego para que no les vaya a brincar. Agreguen la leche, por favor. Son dos tazas de leche. ¿Qué es? ¿Estas son dos tazas, el equivalente a dos tazas? Esas son dos tazas de leche. Y lo que van a hacer ahorita ellos es infusionarla. Entonces, para infusionarla, vamos a agregarle la vainilla. Bien. En este caso, ya lo puedes regresar. Échale al la fuego. Vainilla. Agreguen la vainilla, tengan mucho cuidado con la temperatura, cuídenla, no se pongan a platicar y la dejen porque si no se nos tira. Se sube, ¿no? Exactamente. Por favor, van a endulzarla con azúcar y ahorita le digo cómo la vamos a espesar con las yemas de huevo en lo que yo empiezo a dar mi instrucción. Échale de este azúcar, lado. Échale azúcar. Muy bien, de este lado yo tengo la masa de hojaldre, esa la compran en el supermercado o en la panadería. Voy a hacer una chiquita. En una superficie plana. El huevo todavía en la mesa. ¿No? El huevo todavía no, tenemos que dejar que infusione. ¿Cómo sabemos que ya está infusionando? Cuando dé el primer hervor. Entonces, cuando ya empiece a hacer espumita, que ya empiece a hacer burbujas, ahí es un buen momento para que entonces lo podamos espesar. Okay. Mientras tienen que estarle... la técnica del batido, Andrés, porque estaba... Hasta que agreguemos ¿sí? las llamas. Mientras tienen que disolver la azúcar. Entonces, tengo ya mi superficie plana, tengo mi rodillo y empiezo a estirar mi masa. Váyanme diciendo en cabina qué cochinada están haciendo ellos porque yo estoy muy distraída. Como diciendo, tómale, pero... pero no, no es nada de ti, Yolo, no te preocupes. Muy bien. Ya sea, porque si ya le ponemos... Yo estoy supervisando todo. Tú muy bien, Yolo. Yo bien, gracias. Tú, mi chavo, bien, ¿eh? Gracias, qué bueno. Muy bien, chico. Estiramos bien la masa que no nos quede gruesa. Tú sigue. Como que ya está infusionando esto, ¿eh? Ya está infusionando, ya lo ves muy... Pues ya tiene toda la superficie... ¿Ya rompió el hervor? Mira, pues ya tiene toda la superficie llena de espuma. Lo que pasa es que tú al estar agitando también estás provocando espuma. Okay, entonces lo puedo dejar así un poco. Espérala tantitito y ahorita lo agregamos. Agitador. Muy bien. Bien, veamos entonces. Esperemos. Entonces yo tengo de este lado ya mi masa estirada. Vente para acá a ver esto. Tengo un molde. Y vamos a hacer... Las empanaditas no tienen la forma tradicional de las empanadas. Vamos a hacer unas cuadradas. Y la vamos a estirar con los dedos. Son cuadradas. Muy bien. Vamos a estirar. ¿Una es la base y otra es la tapa o de la misma? Exactamente. Haces un... esta es una base y esta es la tapa. Ah, mira. Entonces, ahora, por favor, córtame un cuadrito más o menos chiquito de ate, por favor. Bien. Que el ate puede ser ate de membrillo o ate de... Guayaba. De guayaba. De mango. De fresa, los he visto también. Ah, es un cuadrito chiquito, si quieres, aquí está el cuchillo, más fácil. Más o menos que sea de este tamaño. Estas son las yemas que tú vas a agregar. Estas son las que yo voy a usar. ¿Sí? Un poquito más chiquito tal vez. Yo mientras voy a ponerle huevo en las orillitas. Bien. Mira, le damos a la mitad. Cole. Así está bien. Perfecto, está este tamaño. Ahora córtenme un cachito de queso, más o menos más de o menos ese tamaño. Hoy estoy relajado, muchachos. Hoy nomás me dedico a ver cómo los demás trabajan. Por eso voy a hablar y voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi amiga Areli, que hoy cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Areli! ¡Feliz cumpleaños! 18 primavera. Una chiquilla, Areli. ¿Eh? ¿Después de cuánto? Una chiquilla. ¿Después de cuántos veranos? Bueno, no digamos cuántos veranos. Oye, ¿y a Stephanie no le vas a mandar un saludo? A Stephanie. Un besote a Stephanie, ¿dónde estamos? Besote a Stephanie, mándale saludos a Stephanie. Un beso a Stephanie. Que es fan del programa y fan de Andrés Palacios. Ah, muchas gracias. Muy bien. Un beso por tu cumpleaños. Una vez que hemos tapado ya nuestra empanadita, le vamos a hacer unos cortes aquí arriba. Pero no importa para cuando sea. Bueno. Como tres cortecitos. Y lo que vamos a hacer ahora es presionarlo con un tenedor. ¿Por qué tiene que ser con un tenedor? Pues porque eso lo une más. Podríamos hacerle dobleces como los que haces tú en las empanadas, pero no quedaría tan bien. Mejor un tenedor, que es mucho más práctico. Ok, está bien. No quedaron nada bien tus empanadas. Gracias. Sí, entonces el repulgue que le hice a mis empanadas quedaron horribles. De hecho, se le botó toda la... Sí, horrible. Moraleja, muy bien. Si quieren que las empanaditas queden doradas, la volvemos a barnizar con huevo. No tengo brochita, no sé por qué, pero se me perdió. Entonces... Con una brochita lo podríamos barnizar, esto lo metemos al horno a 180 grados y le toma 30 minutos exactamente, va a empezar a crecer.
Para la salsa, lo que van a hacer ahorita es temperar. Yo no puedo agregar las yemas directamente a la cacerola porque se me harían como huevos revueltos. Entonces, tomas un poco de esa porción, la agregas aquí y la mezclas. Adelante, campeón, adelante. Por favor. Ok, ¿puedo mezclarlo inclusive en esta...? Si quieres, si quieres, no. Podemos agregar aquí las yemas. Mucho más sencillo para que así no lo tires. Mira, el sí, peso dijo, no quiero hacer tiradero. Claro. Que luego el que tiene que lavar todo soy yo. Sí. Y muy entonces bien. Mezclo. Mezclas y luego lo regresas a la cacerola. ¿Ya vio, señora, cómo? École. Ahora sí, regrésalo. Luego prendió así. Bueno. Todo se hace con mucha seguridad, además. Exacto. Ahora sí, siguen mezclando. ¿Cómo lo hago yo? Aquí es un buen momento para bajar la temperatura y esperar a que se empiece a espesar. La textura es una textura de salsa. Meten una cuchara, le tocan, haz de cuenta, metes la cuchara y la haces con el dedo para quitarle un poco de la salsa que se adhirió. Y si ya está todo bien. Lo demás adherido y el centro se queda como a limpio. A ver, lo hacemos. Es que todavía no va a estar bien, pero mira, vamos a hacer una. Todavía le falta. Mire, pruébalo. Para que él sepa y la señora sepa. Aquí no podría estar la salsa bien porque, mira, ni siquiera se adhiere a la cuchara. Cuando se adhiera la cuchara y haces un centro y se queda aquí a los lados adherido y al centro limpio, está lista nuestra salsa. Okay. Este no, le falta tiempo. Entonces bajo la temperatura para darle la textura, pero con calma, sin acelerarlo, porque como tienes un agente espesante que es el huevo, o sea, la yema, si yo le subo la temperatura, se me va a espesar rápido, pero no se va a cocinar bien. Entonces así lo dejamos, que con calma se esté cocinando. Las empanadas, les recuerdo, si las quieres que se queden doraditas por encima, las barnizan con más yema de huevo, no con huevo completo. 30 minutos en el horno a 180 grados y listo. Nos quedan unas empanaditas como las que están acá. Yo quiero hacer una acotación, que de pronto yo no tengo brocha tampoco, pero con una cuchara. Con el dedito también podría ser. Se puede, exactamente, se le puede poner encima la yema. ¿Sí sabes? Por eso lo traigo a la cocina, porque ven cómo aprende como loco este muchacho. Y se esparce, simplemente se esparce con la cuchara, ¿no? Ándale. Qué bonito. ¿No? Y ya procedemos al horneado 30 minutos. Amigo, ¿me estás cerruchando la sección? No, oye, tú me invitaste. ¿Ya me estás cerruchando la sección? Creíamos en que tú tenías que hacer de cuenta que no sabías nada. No ¿Te puedo, dijo eso? No puedo. El productor ya me está hablando por el chicharo, que mejor te quedas tú. Y como... Ah, qué mentira. No es buena onda de tu parte. Chicos, vámonos de este lado. Bueno, está bien. Sí, para que yo venga le tienen que pagar más de sueldo a Fernando. Ok, a ver, que cuente el chiste ahora. Díganle que cuente el chiste, a ver. Que los entretenga como lo hago yo todos los días. Yo creo que soy bastante limitado. Yo no quisiera robarte el chiste, además de la cocina, que ya lo hice. Bueno, ok, porque tú me lo exiges, porque ustedes me lo exigen y porque usted lo pidió. Aquí les va el chiste, muchachos. Venga. ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un frutero? No. ¿Cuál? Tener una hija fresa. O sea, te lo juro. Fernando.